Elvira Lovera Laspiur es artista plástica y vecina de San Fernando. Cuenta con 40 años de trayectoria en el arte y en su casa-taller expone gran variedad de obras que ejecutó en el país y el exterior. Un dato interesante es que es la primera grabadora argentina que incluyó el neón en sus trabajos. Yo soy graduada de la Escuela de Bellas Artes, Prilliano Porredón y Ernesto La Cárcova. Después estuve becada con la beca, primero la British Council en Londres, y tengo algunas de las obras acá que realicé ahí, y también con la Fulbright. Entonces tengo un máster en arte de la Universidad de Oregon, en Eugene, Oregon. Y bueno, estuve viviendo y trabajando ahí unos 5 años, me hice 2 másters, exponiendo, viajando, y después sigo haciendo lo mismo. Es decir, no encuentro tantos viajes como antes, porque no es lo mismo estar becada que pagarse su propio viaje. Digamos que ahora, aparte de arte, trabajo como docente. Dentro del grabado, como me interesó bastante el volumen, estuve haciendo papel hecho a mano para darle realmente el volumen y la sombra proyectada. Y luego, las últimas, les agregué el neón, la luz de neón. Entonces, es un poco jugar más con la luz así eléctrica, y un grupo también que estábamos trabajando con la luz de neón, ¿no? Entonces aproveché y dije, bueno, voy a aceptar la propuesta. Desde tu experiencia, ¿qué les podrías decir a los artistas que se están iniciando? Que a veces, bueno, este tema de dedicarse al arte genera muchos interrogantes. Primero, que hay que querer mucho el arte, porque hay que estar dispuesto a sacrificarse. A partir de eso, porque no todo es todo tan lindo ni flores, a partir de eso, si realmente aman lo que hacen, no hay problema, se sigue.